Aquí estamos con mi esposa, que ya nos trajo a León. Seguimos en el deambular aquí en el Bajío Mexicano. ¿Verdad, mi amor? Sí. Vamos a la Sana Piel. A todos nuestros distribuidores y compradores de bolsas y zapatos. Guanajuatenses, leoneses. Entonces, ¿nos vamos para allá? Vamos a cruzar a la Zona Piel, que esta es de este lado central camionera, pero allá para allá es Zona Piel, todos los talleres, distribuidores y uno que otro fabricante, no mucho. Así hay que saber. Así que vamos, amigos. Aquí estamos en este Cristo Show a través de Nero Pizarro Televisión. Ahorita me voy a ver yo. Yo todavía no me veo. Pero por eso aquí llevo la agradable compañía de mi esposa, que es la que nos va a llevar por el tour. Espectacular. Vemos a León en toda su majestad, su catedral y el templo del santuario, donde lo cuida la Virgen del Tepeyac. Por la Madero está el templo expiatorio, una obra inmensa, orgullo de León, y la del Cristo, Rey del Cubilete, que extiende sus dos brazos enviándonos su amor. Ese es el León, León de los Santos, es del Bajío, la ciudad, de la patrona que siempre nos bendice y la que por tres veces León quiso reinar. Paseamos por su hermosa calzada y por su arco magnífico y triunfal, para seguir por la calle de Madero y ver el palacio y la plaza principal. Y si a la birria vamos con Aristeo, y a las carnitas a la Soledad, o por el parque al pollo con Lolita, patas al patito, vamos a saborear. Ese es mi León, León de los Santos, es del Bajío, ciudad limpia. A los domingos, allá está la Comandilla, y para los tiempos de agua, los vallados del Moral. ¿A dónde andamos, amorcito? Aquí hay todo para botas, cinturón. Vamos a cruzar por mi hija y mi mamá, por el caballito. Los hombres son puro corazón. Las sillas, los curtidores y también los zapateros. Aquí están las bolsas. Aquí están las bolsas de momento, como que la que traigo. Y aquí está una tienda especial, la de los de todo el zapato médico, de enfermera. ¿Ortopédico? Ah, no. No, médico. El blanco, el zapato, la bota. Lotería. Rey del Cubilete, que extiende sus dos brazos enviándonos su amor. Ese es mi León, León de los Santos, es del Bajío, la ciudad, de la patrona que siempre nos bendice y la que por tres veces León quiso reinar. Paseamos por su hermosa calzada y por su arco magnífico y triunfal, para seguir por la calle de Madero y ver palacio y la plaza principal. Y si a la birria vamos con Aristeo, y a las carnitas a la Soledad, o por el parque al pollo con Lolita, patas al patito, vamos a saborear. Ese es mi León, León de los Santos,
Tiempo de los tipos braveros, ahora sus hombres son puro corazón. Los curtidores y también los zapateros en el taller encuentran su inspiración. De sus mujeres hermosas y abnegadas, flores tan bellas que son una ilusión. Una de artistas, pintores y toreros, Mochito Chato Guerra con su taurino panteón. Ese es mi león, león de los altares, el del Bajío, la industria. A sus mujeres, sus ferias y canciones, en donde y cuando muera dejaré mi corazón. Orgullo tengo ser panza verde, traigo tranchete para pelear. Me gusta el juego de la baraja, monto a caballo y brindo con mezcal. En Guanajuato se usa el sombrero, siempre del lado pa' enamorar. Y si algún gallo llega a tirarlo, es una seña para pelear. Pa'l panza verde nunca hay habladas, todos le temen por su valor. Y si relumbra su buen tranchete, exclaman todos y arrugió el león. ¡Que viva Guanajuato! Soy desconfiado de los amigos, el más sincero me traicionó. De las mujeres ya ni se diga, todas son falsas, juegan con el amor. El buen guanacua usa mascada, pegada al cuello pa' presumir. Sombrero ancho, calzones blancos, faja y guaraches pa' relucir. Pa'l panza verde nunca hay habladas, todos le temen por su valor. Y si voy a cantarle a la perla del Bajío, industriosa ciudad de León. Bajo su sol magnífico y bravío, su cielo azul que es poema y es canción. Cuando se llega por la cruz de la Silama y se contempla allá lejos la ciudad, vemos a un lado el asilo del Calvario, el barrio del Cuecillo y también la soledad. Es el León, se encuentran amigos y amor, de los que fueron campeones de campeones, orgullo del zapatero y también del curtidor. Desde lo alto de la loma del Calvario vemos a León en toda su majestad. Su catedral y el templo del santuario, donde lo cuida la Virgen del Tepeyac. Por la Madero está el templo expiatorio, una obra inmensa, orgullo de León. Y la del Cristo,
rey del cubilete, que extiende sus dos brazos enviándonos su amor. Ese es mi león, león de los altares, el del Bajío, la ciudad de la patrona, que siempre nos bendice y la que por tres veces. ¿Qué tal, amigos de Espectrito Show? Seguimos aquí en este deambular por el paisaje y bonito lugar del Bajío mexicano. Claro que sí, estamos en este miércoles 7 de octubre del año 2020. Gracias a las atenciones de nuestro buen amigo y cuñado Mario Intriago Leonardo. ¿Leonardo Intriago, verdad? Así es. Queremos que pase, por favor, para que nos platique un poquito. Estamos aquí en la Plaza Roja. ¿O qué era? ¿Qué? La Perla. La Perla del Occidente, pero tenemos aquí a nuestro buen amigo Mario, cuñado, que es el hermano de mi señora esposa, de la hermosa reportera de NB. ¿Cómo estás, Mario? Platícanos un poquito de lo que hacemos aquí en la Plaza de León, Guanajuato. La ciudad mundial del calzado. La capital mundial del calzado. Ahí está, más bien usted. Donde la vida no vale nada, pero vale la pena, ¿no? Pero la verdad vale la pena vivir aquí, no solamente por su clima, su gente, su comida. Realmente es un hermoso lugar. Si quieres tener una familia tranquila, aquí es un buen lugar. O sea, nada de asaltos, nada. Bueno, es que depende de dónde vivas. Sí, yo creo que en cualquier país, en cualquier ciudad tiene su riesgo. Donde tú alteres las cosas, ahí va a haber problema, ¿no? Mira, donde hay un veracruzano, donde ande un hermoso jalapeño, va a haber dónde. Va a haber relajo. Pero digo, como las abejas, ¿no? Mientras tú no las hagas, las molestes. Ah, sí, depende que no vayas a mover el avispero, claro. Claro. Exactamente, pero es un lugar bonito para vivir, para invertir y para crecer, ¿no? Para emprender también, ¿no? Exactamente. Esta hermosa ciudad en los últimos 10 años ha crecido muchísimo. Estamos hablando de que la industria del zapato, de la piel, inclusive lo que es la industria automotriz, ha crecido mucho. Volkswagen tiene aquí mucho poder. Las empresas armadoras de autos han generado muchísimo trabajo para nuestros paisanos. También pues le pelea mucho lo que es San Luis Potosí en su zona industrial también, ¿no? Así es, realmente sí, bueno, son nuestros vecinos a un lado, en la parte noreste de nuestra, no es, esta no es la capital, que pero, es, sí de la ciudad. Pero sí de la ciudad, que colinda con San Felipe. Sí, claro. Pero realmente aquí se vive muy tranquilo, se trabaja, te dejan trabajar, sí, y trabajas tranquilo. Es lo importante, ¿no? Así es, hay buena economía. Y los precios, pues, baratísimos en cuestión de calzado, ¿no? Y que vale la pena que uno invierta en ese tipo de cosas, ¿no? Así es. La ventaja que tienes aquí es que la materia prima, aunque no es barata, es de gran calidad y la gente sabe su oficio. Piel de borrego, ¿qué más tenemos? En cuanto a piel exótica, puedes encontrar mantarraya, cocodrilo. Y serpiente también, ¿no? Avestruz, pitón. Bueno, eso para Fernando, para el pitón, para Fernando, ¿verdad, mi amor? Realmente puedes encontrar de todo lo que te puedas imaginar. Mariconeras, carteras, mochilas, chamarras. Si lo imaginas. Pecheras, si lo imaginas, aquí puede existir. La capital del sombrero no es aquí. Ese se encuentra acá en Purísima del Rincón. ¿A cuántos kilómetros de León? Está aproximadamente unos 22 kilómetros de aquí. Ajá. Estamos hablando de que en 20 minutos te encuentras allá. ¿Rumbo para dónde? ¿Para México? Hacia Jalisco. Oh, ya, perfecto. Muy bien. Pues Mario, bueno, entonces, este es el mero centro de la ciudad de León. Exactamente, es la plaza principal. Tenemos las famosas letras acá atrás de León. Que nunca faltan. Junto al municipio. Y bueno, ahí podemos ahí decir sarta de cosas. Lo intentan, a veces no nos dejan. Y son pamboleros de corazón, aunque a ti no te gusta, dices que no te gusta el fútbol, no, pero de la lucha libre, pero son muy pamboleros, ¿no? Exactamente. Muy entregados a los panzas verdes. Súper. De hecho, están por estrenar estadio. Ah, sí, ya no va a ser el Camp Nou. Ya se vendió. Ya se vendió ese. Entonces están por inaugurar otro sitio. Espero que sea pronto, que sea, se termine este relajo. Y que sea lejos. Ah, la ciudad se vuelve un caos, ¿eh? Sí, sobre bueno, todo cuando vienen las águilas. O los tigres. Los tigres. Los pumas. Y todos los demás. Todos, porque llenan los estadios cada 15 días, ¿no? Exactamente. No, aquí se ve, es la locura. Aquí no puedes hablar de otro equipo si no es León. ¿Cómo podría yo explicártelo? Hay un buen fanatismo. Sí, bastante, ¿no? Me imagino.
Y ahorita vagando, haciendo las tomas respectivas, vi mucho panza verde con su camisa bien puesta. A pesar de que no hay partido el día de hoy. Sí, exacto. Pero sí, la mayoría de los caballeros traen motivos del Club León, de la Fiera. Muy bien, perfecto, Mario. Bueno, entonces, Ambrosito, vamos a un corte comercial. Y ahorita regresamos en este deambular. Ya lo empezó mi esposa, que nos enseñó toda la zona piel. Y ahorita aquí lo terminamos aquí en la zona centro. Ya unas cuantas horas de regresar a casa, pero estar aquí con la familia y pues conocer todo este tipo de gente que está aquí en Guanajuato. Que muchos también no son meramente aquí de la ciudad, son también veracruzanos. Son gente de otras partes del país, ¿verdad? Que vienen a trabajar. De hecho, los últimos 5 años... empiezas a ver más alemanes, franceses, españoles. Güey, va a estar Michelo, Piejo y esos güeyes de Betty la Fea. D'accord. Perfecto. Vamos a un corte, regresamos aquí a León, Guanajuato, aquí donde se transmite Espectrito Show a través de 9 Pulsones Televisión. ¡Viva Guanajuato! En tiempos pandémicos, tu amigo Espectrito desde León, Guanajuato, desde San Luis Potosí, te dice que lo mejor de la vida se disfruta aquí, a través de NB Producciones Televisión y Radio Web. ¡Espectacular! Si de comida mexicana se trata, no lo busques más. Asaderos Grill Reforma de la Ciudad de México te está esperando para que deleites tu paladar con la mejor y más exquisita comida que hemos preparado para ti. Excelentes cortes de carne, delícimas pastas, pollos y pescados sazonados a tu gusto y placer. Ambiente 100% familiar. Así que ven y visítanos en la sucursal de Reforma, Río Lerma número 161, esquina con Río Ebro, en la Ciudad de México. Reserva al 5207-4599. Somos Asaderos Grill, restaurante, terraza y bar. Amigos, pues seguimos aquí en este deambular, ya regresamos después de estos cortes comerciales. Aquí Espectrito Show, aquí desde León, Guanajuato, donde dicen que la vida no vale nada, pero recuerden que aquí lo mejor de la vida se disfruta aquí a través de NB Producciones Televisión. Así que estamos aquí a espaldas de la fuente, del Parque de los Dejados, de los Olvidados, de los Forever Alone, es lo que nos dice Mario. Él nos está dando una guía de turística. Bueno, la Fuente de los Leones, ahí está, la pueden ver. La pueden disfrutar, la Fuente de los Leones, por supuesto, claro que sí. No podemos pasar porque pues está... Está la línea amarilla, la panza amarilla, todo amarillo por aquí. Aunque son panzas verdes por acá. En semáforo amarillo. Y en tierras verdes, panzas verdes. Panzas pero verdes. Así es. La gente muy, muy amable que está ahí disfrutando de la transmisión en vivo. Las muchachas ahí diciendo que qué onda con ese chino güero, prieto, amarillo. Sabe Dios. Sí, ¿verdad? No, soy ademán. Soy puro ademán. Así es, exactamente. Soy un tamalito mal amarrado. Soy un tamalito huasteco mal amarrado. Así me decía mi mamá, pues digo, padece tamalito huasteco mal amarrado. Así decía. Bueno, y sigue diciendo, porque allá está, ahí me sigue dando lata allá arriba. Pero qué bueno que Mario nos está abriendo sus puertas aquí a la ciudad de León, de que bueno, estemos aquí. Yo nunca había estado aquí en León, Guanajuato. Bueno, personalmente, en persona, no, nunca había estado. He estado en la ciudad de Salamanca, en la ciudad de Silao, en Guanajuato capital, que ahora sí es la capital. Estoy en Espectro, modo Espectrito. Pero es muy, muy bonito que andemos por acá, que Espectrito ande por estos lados, conociendo a la gente de por aquí, estas tierras. Pero no, ni los ADN, pues qué, eso es que... ¿Para qué los queremos aquí? Somos NB, por supuesto, todos somos NB. Así con el hashtag. Ahí están los muchachos ahí pasándose las vallas, no hay problema ya. Saludando a la cámara, saludando a la banda, claro que sí, cómo no. Rifándosela a la cámara, como debe de ser.
Está bien, todo es permitido aquí. ¿Quién quiere mandar saludos al aire? ¿Mandar algún saludito a su Pieres Nada, a su esposa, a su aquellita, no? ¿Verdad? ¿Me sigues esperando? Pues sí, pues es el parque de los olvidados, acuérdate. Dejados. Dejé de pasar el tiempo, la panza, todo. Con todo y todo. Así es. Vente, mi amor, pásale, mi amor. Sí, pásale, que pase, que pase. Vente, mi amor. Yo también estoy muy lleno. Vaya pizza que nos acabamos de aventar. De 12, ¿o qué? ¿Cuántas fue? 15 rebanadas. Yo no las vi, yo no las conté. Nada más estaba come y come. No, eran como 15 o 16 rebanadas. Y entre tres, oye, pues estuvo bien. Y todavía tenemos para llevar. Pues así, así las cosas. Vamos a seguir caminando, amigos. Vamos a seguir todavía deambulando, les digo, aquí en la ciudad de León. A ver si así baja la pizza. Yo creo que sí. Es que nos iba a llevar caminando, pero no. Pero ya con esto es buen pretexto para bajar la pancita. No, yo quiero agüita porque ya mucho azúcar por el día de hoy. Yo sigo con... Me dio más sed el agua de limón. Pero muy rico, muy, muy sabroso por esto. La Pizza Factory. Ahí estuvimos, ¿verdad? Pizza Factory. A ver, el saludo, camarada. Ven para acá. Ve, a ver, ¿quién va a mandar el saludo respectivo? No, no muerde la cámara. No muerde ni el... A ver. ¿Quién se va a aventar el saludo? Nadie. No, nadie. A ver, ¿quién dijo el primero? ¿Quién es? A ver, ¿quién dice yo? Eso es todo. Ya tenemos al primero. Vete para acá, mi amigo, vete para acá. No, no muerde la cámara. ¿Cómo estás? ¿Eh? Ah. Ya me descubrí, ya nos exhibiste. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Ni modo, ya me descubrieron. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Nada. Deambulando por la ciudad. Exactamente, exactamente. Ya me descubrieron aquí en León. Ahí está el amigo que siempre, nunca falta la peluca sensual de espectrito que es un impacto. Ya saben. Aquí en León, Guanajuato también hace aire, hace lluvia, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir deambulando, mi amor, ¿qué te parece? Y nos vemos allá. ¿En el qué? ¿En el arco de qué sería? El arco de la calzada. Seguimos aquí en Espectrito Show. Vemos a un lado el asilo del Calvario, el barrio del Cuecillo y también la soledad. Es el León de los Altamas, donde se encuentran amigos y a montón de los que fueron campeones de campeones, orgullo del zapatero y también del turbidor. Ahí está, vente, amor. Aquí estamos los tres, para que vean que sí estamos los tres aquí presentes. Aquí, o sea, deambulando por, ¿cómo se llama el pasaje? Estamos enfrente de la cervecería de León. Perfecto, ahorita les vamos a echar unas chelas. Bien frías. Unas bien frías, acá está la cervecería de León. Aquí para todos ustedes. Estamos pasando frente a la catedral. Ah, esa es la catedral. Sí. Perfectamente, muy bien. Que ya no hay capillitas, son capillotes. Muy bien, iglesias grandes y mamalones. Aquí los torrelocos. Muy bien. No, ese ya está pintado. Perfecto. Entonces vamos a continuar deambulando y ahorita nos vemos ahí en el arco. ¿Dónde está mi amorcito? Ahí está la. Ahí está. Así es. Nada como una caminadita para bajar la pizza. Así es, porque estuvo monumental. Monumental estuvo la pizza. 18 rebanadas. Es lo que parece. Yo voy a México, ¿eh? Caminando. Muy bien. Es más, y cargando zapatos. Claro que sí. Muy bien, perfecto. Ahorita nos vemos, ahorita continuamos aquí en este clip show. Aquí desde León, Guanajuato. Soy la plaza principal. Y a la birria vamos con Aristeo, y a las carnitas a la soledad. O por el parque al pollo con Lolita, patas al patito vamos a saborear. Ese es mi León, León de los Altamas, el del Bajío, la ciudad mundial. A los domingos allá está Comandilla, y para los tiempos de agua los vallados del Moral. We'll be right back.
tiempo de los tipos braveros, ahora sus hombres son puro corazón. Los curtidores y también los zapateros en el taller encuentran su inspiración. De sus mujeres hermosas y abnegadas, flores tan bellas que son una ilusión. Una de artistas, pintores y toreros, Mochito Chato Guerra con su taurino panteón. Es el millón de donde nos saltamos, el del Bajío, la industria. A sus mujeres, sus ferias y canciones, en donde y cuando mueran dejaré mi corazón. Amigos, pues bueno, ya estamos en este finalizar de deambular. No llegamos a al arco, ¿verdad? No, ya no llegamos al arco. Está rumbo para allá, pero ya no vamos a llegar. Ya no vamos a llegar, pero a ver, muéstralo, por favor. No se ve. Traigo tranchete para pelear. Me gusta el juego de la baraja. Monto a caballo y brindo con mezcal. En Guanajuato se usa el sombrero, siempre del lado pa' enamorar. Y si algún gallo llega a tirarlo, es una seña para pelear. Pa'l panza verde nunca hay habladas, todos le temen por su valor. Y si relumbra su buen tranchete, exclaman todos y Amigos, recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí. Estamos a través de 9 Producciones Televisión. Ojalá que a lo largo del programa estén apareciendo las plataformas digitales. Si no, se las recargo con mucho gusto y con mucho cariño. En Facebook nos encuentras de dos formas, como NB Producciones Veracruz y como Néstor Alonso 1. NB Producciones Veracruz es la página de Facebook, donde ya tenemos más de 962 seguidores. Néstor Alonso 1, para que sea mi Facebook personal y ustedes también quieran comentar lo que ustedes quieran. También nos encuentras en Twitter como NB Producciones B, NB Producciones Veracruz 1 en Instagram, también ahí nos encuentras, y NB Producciones SLP en nuestro canal de YouTube, donde amablemente sustentamos todos los programas de NB Producciones Televisión, que hago yo con mucho gusto. Tuvimos también en San Luis Potosí NB Contigo, tenemos Espectrito Sports y el show del Fit, que también estuvimos ahí con nuestra buena amiga Susana Rodríguez en San Luis Potosí. Tratamos de buscar algo aquí en Nuevo Guanajuato, no hubo lamentablemente, pero hubo programa de Espectrito Show para todos ustedes, en donde deambulamos por esta zona, la primer cuadro de la ciudad de León, Guanajuato, también llevándolos con mi esposa a la zona piel, para que si ustedes gustan de venir a diversificarse con zapatos, calzado, como ya nos lo mencionó Mario, se comuniquen con Mario, dice al 477, no se acuerda su teléfono, el comercial, espérense comercial, ahora sí, estará apareciendo aquí en sus pantallas, el 477 357-9542 y al 477, ajá, 477, sí, no, la verdad que sí, 477-553-2492, ahí con Mario Intriago Leonardo. Así es, así lo pueden encontrar en Facebook como Ángel Mario Intriago. Pues Leonardo también, ¿no? Traes tu nombre completo. Su nombre completo y ustedes pueden distribuirse con él. Zapato, calzado, tenis, chamarras, cinturones, carteras, todo lo que ustedes gusten. Y también, ya porque ya la crisis lo amerita. Está muy canijo ya. Si alguien desea algún servicio de banquetes también, el chef Intriago los atiende con mucho gusto. Pasteles, donitas, pies, tamales, champurrados, tortas, tacos, todo eso próximamente. Y ahorita aquí mi cuñado y mi esposa están aventando unas nieves. Ven a presumirlas, amor. Ven, amor, también. Ya viene tu hermano para acá, tú también. Las nieves de aquel lado de la garrafa. La garrafa. Me estoy echando una de tequila, por eso ando muy hablantín. Por eso. Ven. Para que nos presuma la de fresa. Aquí está también. ¿Cómo saben? Irapuato es la capital mundial de la fresa. Oye, sí huele a tequila, ¿eh? Claro que huele a tequila. Ya me emborraché. No saben. No, ya ves. Ya voy a probar. No, ya, pues ya no te voy a echar a probar alcohol, porque si no ya te
¿Te vas a picar? No, nada más probé tantito. Acá, para que te ya vaya. Probé. ¿Botella? Ya, no me dejen la nieve, nada más la pura botella. Sí, no había pensado en eso, dije, pues, mira, ya le sobra. ¿Has visto aquí la gelatina? Ajá. Es gelatina y rompope. ¿Pero más rompope que gelatina? No, lamentablemente es más gelatina que rompope. No te júntate con tu hermana y ya le pone más rompope que gelatina, ¿verdad, amigo? Sí, pero de las monjas allá, ¿no? Esas sí tienen huevos. Los rompopes, los rompopes. ¿Y no es ron? No, tampoco. Es alcohol de, algo, de tapita roja. Del 96. Etílico. Qué barbaridad. Bueno, nos despedimos de aquí desde León, Guanajuato. Gracias, Mario, por abrirnos las puertas a tu ciudad. Tu segunda casa. Mi segunda casa, de hecho. Porque la primera es Canadá. No, es Jalapa. Es que has estado en varias partes, ¿verdad? No te digas. Sí. Has estado en Sinaloa, Vallarta. He estado en Vallarta, es la Ciudad de México, por 2 años. En Montreal por 5 años. Por convicción, ¿verdad? Sí, a mí nadie me llevó, llegué solo. En serio, llegué solo. Lo peor del caso es que ya después de estar allá, ya llevo 13 años aquí al lado. Ya soy casi leonés por adopción. Pero veracruzano por convicción, jalapeño. No, eso ya es de cepa. Ah, bueno. Perfecto. Amorcito, gracias. No, gracias, mi amor. Vámonos. Nos vemos. Nos vamos a casa. Gracias a todos por su apoyo. Solo Veracruz. Es bello. Es bello. Y lo demás se nos hizo tarde. Así que hasta pronto. Con la maleta. Si no, se va con nosotros. Adiós. Soy desconfiado de los amigos. El más sincero me traicionó. De las mujeres ya ni se diga. Todas son falsas, juegan con el amor. El buen Guanajuato usa más.